Hola a todos, sean bienvenidos, espero y se encuentren bien. Demos gracias a Dios por un nuevo día. Hoy voy a preparar ensalada de atún. Sé que es una comida fácil, rápida, cada quien le pone los ingredientes a su gusto. Yo voy a utilizar lo siguiente. Tengo dos latas de atún, estas son de 100 gramos, vienen siendo como 7 onzas aproximadamente de las dos latas, un poco de elote congelado, chícharo congelado, aquí tengo lechuga, esta hay que picarla, lavarla y ponerla a desinfectar. Tengo dos cebollitas de cambray, una zanahoria, una papa, estas las voy a picar en cubitos, las voy a llevar a cocer. Mayonesa la necesaria o al gusto, pimienta, sal y para acompañar galletas saladas, tostadas. También pues si les gusta el pan, pues se puede acompañar con pan. Ya está hirviendo el agua, pongo un poquito de sal y la zanahoria, ya que esta es la que tarda más en cocinarse. Esperaré unos 5 minutos y agrego la papa. Ya pasaron 5 minutos, agrego la papa y voy a agregar el elote, ya que este viene crudo, y esperaré unos 10 minutos. Ya casi listo, chícharos, estos sí vienen cocidos, lechuga ya bien escurrida, la cebollita de cambray, el atún, y estoy esperando que estén las verduras, ya les faltan unos 4 minutos y muy fácil. Ya pasaron 8 minutos y chequé la papa, está bien cocida, así que es el momento de retirar del fuego, llevar a escurrir y agregar a la ensalada. Ya aquí las verduras, no me gusta que queden muy cocidas, ya puse pimienta, sal, sal y pimienta al gusto, mayonesa, como saben, esto es para cuando no tenemos mucho tiempo. Muy rápidas las ensaladas, además de que nos encantan. A mí me gusta mucho la ensalada de atún. La de pollo igual. Muy, muy ricas. Y lo siguiente es ponerla un rato en el refrigerador para que tome una temperatura fresca, ya que las verduras sí estaban calientes, y pues un ratito más voy a probar la ensalada. Una compañera aquí del YouTube, una amiga, ella es Lourdes, en un video nos comentó la importancia de lavar las latas de atún, ya que tienen un aroma fuerte y esto llama mucho a los animalitos, y como son muy filosas se pueden llegar a lastimar, así que yo me voy a poner a lavar estas latas muy bien con jabón y cloro para llevarlas a la basura. Jabón y cloro, lavar las latitas. Mira, amiga Lourdes, ya lo hice y enseguida ya a llevarlas a la basura. Ya me voy a servir una tostada. Me gusta mucho el apio, pero en esta ocasión no tengo.
pero igual, muy buena. Cuando como algo fuerte, como que sí se antoja con una soda. Cuando preparo ensalada para la comida, si queda, también para la cena. Muy rica. Ya, aquí despido este video. Espero y les guste. Muchas gracias por estar aquí. Deseo y se encuentren bien. Les mando muchas bendiciones y nos vemos pronto con el favor de Dios.